estamos aquí en la playa de los niños, que siempre es un marco incomparable de olas, de gente. La gente está muy involucrada con el surf aquí en esta playa de toda la vida. Y hemos tenido en este campeonato una altísima competición de chavalitos, tanto categorías 12, 14, 16. Este año hemos incorporado una nueva categoría, que es la categoría sub-12 mixto, así como la de sub-16 femenino. Y la verdad que en el pase del campeonato junior se han encontrado con unas situaciones de olas bastante grandes y los de sub-12 nos han impresionado. Al principio cogí una ola, la primera ola, y creo que me dieron buena puntuación. Contento, la verdad. Y a seguir entrenando para la próxima. Pues al principio me tuve que asegurar unas olitas, pero luego al final ya pude arriesgar más y pues a subir la nota. Bueno, estos tres días de campeonato han sido muy duros. El tiempo tampoco nos ha ayudado mucho, las olas han sido muy duras y nos han tenido que cambiar de playa y todo. Pero al final, el último día ha habido mejores olas y contenta, la verdad es que las condiciones estaban bastante bien, había olas fuertes, lo que a mí me gusta. He cogido buenas olas desde el principio, entonces ya estaba segura desde el principio y muy bien. Los tres días estos han sido bastante duros, con olas difíciles así, y tiempo también bastante malo, pero bueno, hemos conseguido coger alguna olita y al final está bien. Cogió un par, así que me han abierto un poco y muy contento por ganar por segunda vez. Nada, mi final como siempre, nivel altísimo, pero empecé con una ola de un giro así bastante bueno y nada, y me tranquilicé y supe llevar bien la manga, entonces las condiciones como tampoco estaban muy buenas, pues se pudo llevar bien la final.